Després de guanyar el 70% dels partits la passada temporada i tenir opcions d'ascens a segona catalana fins a l'última jornada, el Montornès Nord ha renovat a David Cobo com a entrenador del primer equip. El club ha volgut reconèixer la tasca del tècnic i el seu ajudant, un tàndem que la mateixa plantilla l'ha motivat a continuar una temporada més. Intentar hacer lo mismo que hemos hecho este año, y no en cuanto a resultados, sino en cuanto a actitud y objetivo, que es partido a partido, jugar, no creernos que somos mejores que nadie, trabajar mucho y los resultados vendrán solo porque calidad hay y creo que hay buen equipo para competir. Aquesta serà la quarta temporada de David Cobo com a entrenador del conjunt montornesenc. De moment, el cos tècnic ha fet diverses incorporacions per suplir les baixes que ha patit la plantilla de cara a la temporada vinent, la qual afronten amb molta il·lusió. Finalmente hemos renovado un año, tanto yo como mi segundo, que es tan importante o más que yo. Y bueno, con ilusión y con ganas de que, bueno, de que empiece todavía no, porque necesito desconectar un poquito las vacaciones, pero sí, con ilusión sí. L'objectiu principal del tècnic montornesenc pel pròxim curs és mantenir l'hàbit de treball i, sobretot, no confiar-se, tenint en compte el que va aconseguir l'equip la passada campanya. Yo lo iba a dejar, pero bueno, a través de los jugadores me insistieron, la directiva también, que lo intentara un año más y que, bueno, al final, bueno, lo hablé con mi mujer y decidí intentarlo un año más porque creo que hay posibilidades y hay que apurarlas e intentar no quedarme con este sabor de boca que me he quedado. El Montornès Nord de David Cobo començarà la Lliga el 16 de setembre al Camp del Cardedeu.